director Héctor Vergara, se acaba de socializar una obra importante para los corregimientos de Hato Nuevo, Villanueva, Hato Viejo. ¿Qué papel juega usted en esta importante obra? El papel que le cabe a un ciudadano comprometido, a un ex representante de la Cámara que jamás perdió el impulso en materia de gestión para el departamento de Sucre. Desde el principio, en coordinación y en comunión realmente con el alcalde del municipio de Corozal, tuvimos una visión y es que debíamos fortalecer los corregimientos. Mi papel se limitó a facilitarle las cosas al alcalde, apoyar al alcalde, hacerle una labor de acompañamiento para lograr que se aprobaran los recursos en el local Región Caribe, recursos que provienen de la fuente de regalías. Por eso celebro la aprobación de ese proyecto, celebro la socialización de este proyecto para el corregimiento de Hato Nuevo y la vereda de Villanueva en el municipio de Corozal. Y bienvenido el progreso, bienvenido el desarrollo, y es para celebrar y para aplaudir realmente el concurso del alcalde Andrés Vivero, que reitero, le cabe una enorme responsabilidad en la aprobación del proyecto porque es un alcalde comprometido, que se deja asesorar, recibe el acompañamiento de las personas que quieren realmente el bienestar de los corozaleros, y esa es una virtud muy importante. El alcalde Vivero ha sido muy diligente desde el principio. Le abrió las puertas a las personas que estaban al frente de la parte técnica del municipio de Corozal, y por eso se pudo cristalizar y concretar en beneficio de todo el municipio corozalero este importante proyecto que hoy es una realidad y que está próximo a empezar el municipio de Corozal. Muchas gracias. A esta hora y en tu canal favorito estás viendo La Voz Rural.